Señoras, señores, bienvenidos al programa Aulas Abiertas, un programa universitario, un programa de cultura. La cultura es libertad y por lo tanto nosotros apostamos porque nuestras universidades se acerquen a la sociedad. La universidad tiene que tener una función social. Y la primera entrevista va a ser a una excelente persona, un gran universitario para mí, es un gran profesor y es el vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, el profesor doctor don Nicolás Díaz del Escarri Sevillano. Muchísimas gracias, Manolo, muchísimas gracias por acercarte a la universidad y por esta iniciativa y por este programa. Y bueno, además, tenía que ser contigo, que has sido, fui decano y tú vicedecano, y además está llevando una labor muy importante en nuestra universidad porque es un vicerrectorado de mucho trabajo. Empezando con estudiantes, ¿qué puedes decir de todo el tinglado que tienes? Porque eso es de septiembre a septiembre, ahí no hay descanso con los estudiantes. Bueno, yo creo que es una parte fundamental en la universidad, lógicamente es lo de los estudiantes, y entonces nos corresponde pues la gestión de todas las actividades directamente vinculadas con ellos, aunque en definitiva la universidad se articula siempre en torno a los estudiantes, pero las áreas que llevamos es la atención a la discapacidad a través del servicio de estudiantes, llevamos también la atención universitaria, los temas de empleo, es decir, que estamos en ámbitos generales de apoyo y lógicamente también todo el tema de acceso a la universidad. Son los ejes fundamentales sobre los que nos articulamos, se articula este vicerrectorado. ¿Y actualmente cuántos estudiantes tiene la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Más de 24.000. Mira, 24.000, pues una cantidad bastante importante. Y además empleo, has nombrado empleo. En la cuestión de empleo no solamente es a nivel regional, sino nacional, llevas una responsabilidad. Sí, nos corresponde, por supuesto, la responsabilidad del vicerrector de estudiantes de empleo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también llevamos la coordinación del tema de empleo de todas las universidades españolas. Yo creo que es un tema fundamental ahora mismo en las universidades. Ha dejado de ser algo externo a la universidad, sino las universidades nos tenemos que implicar en saber qué pasa con nuestros estudiantes, en favorecer su inserción en el mercado, sobre todo a través de la figura de la empleabilidad, que si quieres después posteriormente vamos desarrollando esta idea. Otra faceta también importante a destacar son los Erasmus, los programas Erasmus, ¿no? Que también aquí en la universidad tiene muchos Erasmus. Sí. Yo digo Erasmus y Erasmus. Bueno, yo creo que es uno de los fortalezas de esta universidad es el gran número de estudiantes de Erasmus que recibimos, y además yo creo que se engarza con la idea anterior de la empleabilidad. Uno de los ejes fundamentales para mejorar el empleo de los estudiantes es la realización de prácticas y también la movilidad, el haber tenido estancias en el extranjero. Por lo tanto, los Erasmus es un índice fundamental para mejorar la inserción de los estudiantes en el mercado. Y en cuanto a la permanencia de la universidad, hay mucho abandono de universitario, porque también mucha gente se queja que inician los estudios y después los deja. Bueno, son datos siempre complicados en la idea del abandono y tenemos que apostar porque los estudiantes continúen. Sí es verdad que sucede, sobre todo en titulaciones generalistas, que acceden muchos estudiantes que después, por el ritmo que exigen los estudios, pues no pueden continuar en los mismos. Hay gente que pasa a otras titulaciones, hay gente que continúa en el extranjero, pero sí hay un índice importante de abandono que tenemos que mejorar y que todas las universidades tenemos que apostar, pero no solo en el ámbito de la formación universitaria, sino también desde el ámbito de la educación en Canarias tenemos un índice de abandono importante. Va en consonancia con lo que es la realidad o lo que es la economía en Canarias, pues del turismo, de todo esto de servicios, que siempre una competencia muy fuerte a la actividad formativa, y sobre todo en aquellas épocas en que económicamente no ha ido bien, pues ha aumentado la formación, pero de que la época mejora económicamente, pues hay unas alternativas de salida y de puestos de trabajo que digamos que son difíciles de compatibilizar con los estudios universitarios. Y además también yo quisiera destacar la labor que lleva en cuanto a esos estudiantes, ya que se llaman mayores, que en esos estudios de grado que se realizan, de graduados o diplomados, que se realiza allí en la antigua facultad nuestra, que es La Granja, que son pericia y doctrina, y ahí también hay una gran cantidad de alumnos. Sí, además, yo creo que el ámbito de los mayores, además podemos distinguir en dos planos, es decir, en el acceso, cada año realizamos cursos de acceso para mayores a la universidad, por los colectivos de edad de mayores de 25, 40, 45 años, nos vienen a matricular unos 700 estudiantes más o menos en función de cada año. ¿Que lo superan? Pero, bastante. Sí, hay un índice de aprobados importante. Es verdad que hay muchos que inician el curso y después no se examinan, pero los que se examinan, el índice de aprobado es elevado. Y después están los que estás tú diciendo, que es la formación a lo largo de la vida, de que la universidad también tiene que abrirse a aquellas personas que en su momento apostaron por la universidad, pero por razones económicas o de estudios no pudieron acceder, y ahora estamos pues con todos estos programas de pericia, el Diploma de Estudios Canarios, el Diploma de Estudios Europeos. Eso le animamos a aquellos que en vez de estar en sus casas viendo la televisión, en vez de estar allí contemplando las estrellas, que se vengan a la universidad. Está pericia y doctrina, estudios canarios, estudios europeos, estudios africanos, es decir, que tienen un amplio abanico para iniciar estudios y además completar
pues la sapiencia. Sí. Dice que la cultura no cabe. No, eso tienes toda la razón. Y además yo creo que es uno de los grandes aciertos que ha tenido la universidad, la apuesta por estos colectivos, y desde luego es un éxito. La demanda por ellos mismos y la satisfacción que tienen con los cursos, yo creo que es esencial, y además a todos los que impartimos docencia ahí nos impresiona la calidad humana y el contacto que hay entre el profesor y el alumno, esa simbiosis de la pericia y la doctrina. Uh-huh. Pues yo creo que es un elemento fundamental. Uh-huh. Y además, el señor vicerrector, ¿qué proyectos tiene ahora de cara al futuro, así inmediato, en esta apertura de curso? Bueno, estamos en comenzando un curso, pues toda la actividad normal. Estamos también finalizando un mandato con el equipo rectoral del profesor regidor, pero siempre hay que continuar, porque como tú apuntabas antes, desde este vicerrectorado no hay etapas, sino es continuo. Estamos con la matrícula, estamos con el comienzo del curso, estamos con el seguimiento a los discapacitados, estamos poniendo en marcha los cursos de extensión universitaria, los programas de mayores, con el problema de acceso que estamos viendo, a ver cómo se va a articular la famosa PAU, la famosa selectividad o reválida, que parece que se va a implantar el año que viene, pero que desde el Ministerio todavía no se ha desarrollado adecuadamente. Es decir, estamos siempre en constante movimiento. Pues nada, porque todo salga perfecto, yo sé que hay un buen gestor y ya nos volveremos a ver en este programa. Así que no vas a decir adiós, porque pronto volverás a las aulas abiertas. Muchísimas gracias por este programa, por acercarse a la universidad y por este éxito de Aulas Abiertas, y además por este nombre, yo creo que tan simbólico, ¿sí?, en este entorno de la universidad y en este espacio. Principalmente abierto. En esta universidad que nació de las calles de nuestra ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. Sí, yo creo que eso es un dato fundamental que la Universidad de Las Palmas no puede olvidar, que a diferencia de la mayoría de las universidades españolas, esta surgió de una reivindicación popular con más de 200.000 personas en la calle, y la universidad tiene que rendir cuentas y apostar por esa sociedad que demandó la universidad. Pues muy bien. Muchas gracias, pronto. Manolo. Vale. Bien, pues tenemos aquí en este primer programa a un representante de una facultad que yo le tengo personalmente una gran estima, como es Ciencias del Mar. Tenemos con nosotros al profesor doctor don José Juan Castro Hernández, el director de un importante máster. ¿Cómo se llama el máster? Máster en Gestión Sostenible de los Recursos Pesqueros. Imagínense, Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros. Estamos en un archipiélago atlántico, estamos rodeados de mar y hace falta máster profundizar en conocimientos marinos, porque es parte de nuestra vida. ¿Por qué surgió este máster? Bueno, el máster surge un poco como una especie de complemento a la estructura propia de la Facultad de Ciencias del Mar. Tendría el propio grado, que se llama ahora, antes de la licenciatura, y luego había una serie de máster ya ubicados en esa facultad, como era el máster de Oceanografía, un máster de cultivos marinos y un máster de gestión sostenible de los espacios costeros, de lo que sería el sistema costero. Y había una deficiencia importante en lo que es la pesquería, evidentemente. Y yo recuerdo que siendo el señor Peregrí decano y yo decano de Ciencias Jurídicas, tuvimos un máster compartido que se llamaba Medio Ambiente, Litoral y Marino. Exactamente. Que tuvo un gran éxito porque eran internacional. Como esta bandera que tenemos aquí. Y sigue existiendo un poco esa línea. Y sigue esa línea. Ha cambiado el nombre, se llama gestión costera, pero es un poco la misma filosofía. Como le comentaba, la pesca en Canarias siempre ha sido un factor económico importante, histórico. No ya la pesca propiamente en las islas, pero sí la pesca desde las islas, no todo lo que es el entorno africano próximo, el banco sahariano. Sí, sí. Y ha sido siempre un punto de referencia para muchas flotas, las flotas que no solamente las que pescan en la zona próxima, sino incluso las que viajaban a pescar a Namibia o incluso en la zona de Argentina. O sea, que había una serie de flotas nacionales e internacionales, sobre todo flota china, flota japonesa, que utilizaban las islas, flota rusa, las islas como base de operaciones, no solamente para reparación de buques, incluso para lo que es el tránsito de las capturas. Imagínate la colonia coreana, que bueno, pues, importante. Pues ahí surge un poco la colonia coreana, está muy vinculada a ese mundo de la pesca que ha rodeado siempre las islas. Mm. Bueno, desgraciadamente la pesca ha sido un factor, digamos, siempre ha sido considerado como algo secundario, incluso asociado muchas veces a población pobre, con poco desarrollo, lo cual realmente es un error, porque según el Banco Mundial, la pesca mueve en torno a 80.000 millones de dólares anuales, ¿no? Eso es decir, es un nivel de movimiento económico importantísimo. Y claro, evidentemente en el tema de Canarias no es quizás un sector fundamental, un sector, pero sí es un sector primario, estratégico, que es importante mantener, y por lo tanto cualquier gestión que se haga para sostener ese tipo de actividad económica a largo plazo es fundamental. Y en Canarias y en el mundo. No podemos olvidar Banco Canario Sahariano, que ha sido histórico. Es parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia, no podemos olvidar, y los túnidos,
el paso de los túnidos. Sí. Por muchos niños y niñas que haya y los cambios, pero los ¿por qué tenemos tanto cachalote y tanto cetáceo? No, eso en este caso no es solamente por los túnidos, hay otro tipo de especie que llamamos la capa de reflexión profunda, que es una capa de vida, viva, que va de los 400 metros de profundidad hasta prácticamente los 800 o 1000, y que se mueve todas las noches hacia la superficie y vuelve a bajar al siguiente día por la mañana, y eso está compuesto por un montón de diferentes tipos de peces, de crustáceos, de cefalópodos, que son el alimento, no solamente de los cachalotes, sino también de los atunes cuando pasan por ese, bajan la profundidad, se alimentan ahí, suben a la superficie y siguen mirando. Mantenemos una población de, digamos, de cetáceos, delfines, cachalotes, demás, en la zona, gracias a la presencia de este tipo de especies, que forman una cantidad de biomasa importantísima. No, y además que hasta atrae al turismo, yo recuerdo, y además es una realidad la zona esta de los cristianos en el sur de Tenerife, donde hay gente que vive muchísimo de la visualización de los cetáceos entre La Gomera y Tenerife. Y aquí en el sur de la isla también hay varios barcos que se dedican a eso. También se dedican, que eso trae millones de euros, vamos a decir ahora. Sí, es una forma sostenible también del turismo. Y los ecologistas también dice que es una eclosión que está molestando a los cetáceos del ruido, etcétera. Sí, etcétera. Eso es verdad. O sea, también hay eso genera un problema, ¿no? La excesiva densidad de turistas en un entorno, digamos, muy sensible, tiene un problema y hay una norma, una ley que regula eso, usted lo puede conocer, que regula ese turismo, que un poco para intentar, entre comillas, no agobiar tanto a estos animales, ¿no? Porque al final eso tiene repercusiones. Y si nos interesa mantener un turismo sostenible, pues hay que tener un recurso saludable para que eso pueda seguir siendo una demanda. No solamente el turismo en el sentido de vista de cetáceos, sino incluso el turismo submarino. Esto es muy bien. O sea, en la Isla de Hierro prácticamente... Precisamente, hoy, que hace hasta concursos de fotografía submarina. O sea, es una industria pujante, importante, sostenible, pero claro, siempre dentro de unos parámetros que hay que tener siempre cierto control, porque meter 1000 buceadores en un sitio muy pequeño al final acaba también destrozando. Sí, por muy poco que hagan, también es un impacto. Entonces, todo eso es interesante tenerlo en cuenta y un poco la idea del máster va no solamente enfocado a lo que es los recursos propios de que pescamos y nos comemos, sino un poco al entorno asociado al mar y concretamente asociado a los recursos marinos vivos. Peces, cefalópodos, cetáceos. Y además también es importante el sector de la acuicultura, ¿no? Que sí. ¿Puedes explicarle también a nuestro público qué es la acuicultura? Porque claro, ten en cuenta que mucha gente dirá, ¿y eso qué es? La acuicultura se puede dividir en dos grandes sectores. Uno que es la acuicultura, digamos, asociada a peces, a la cría de peces, al desarrollo de estos peces para comercializar. Y luego está el cultivo de algas, ¿no? De plantas, de algas también. Que también es otra industria que está pujante, ¿no? Sobre todo, no solamente en el sentido de alimentación, sino incluso de medicamentos y un montón de productos químicos que se pueden extraer de estas plantas, ¿no? Sí, que parece que los japoneses son bastante pioneros en ese sector. Sí, sí. Bueno, los japoneses son pioneros en muchas cosas, ¿verdad? ¿No? Sí. Incluso en la pesca destructiva también son pioneros. Sí, sí, sí. Pero bueno, es otro campo. Y la acuicultura en sí es otra pata de esta confección que tiene Ciencias del Mar, que es la acuicultura, la pesca, la oceanografía y la gestión costera, ¿no? Son los cuatro pilares donde se asienta lo que es los posgrados de la Facultad de Ciencias del Mar. Y entre la pesca y la acuicultura son dos visiones totalmente diferentes de un mismo problema. O sea, el cultivo marino es coger peces e intentar pues desarrollarlos, cumplir su ciclo para conseguir pues eso, intentar evitar en lo posible la pesca extractiva, mientras que la pesca se intenta más ordenar a esos recursos salvajes dentro de una situación, digamos, que es sostenibilidad en el tiempo, no seguir con la presión que estamos haciendo ahora, que nos ha llevado a una situación, digamos, bastante peligrosa. Pero bueno, siempre hay una zona de choque entre dos industrias diferentes, ¿no? Que ocupan el mismo nicho y todos sobre la misma, son los mismos recursos. Y a veces cometemos el error de pensar que es lo mismo, ¿no? Porque como hablamos de peces, a veces le ocurriría hablar de cunicultura, ese cultivo de conejos, en granja y la caza de conejos. Son cosas diferentes. Totalmente diferentes. Y tienen marcos legales diferentes. En la acuicultura y la pesca, en cierto modo, ha habido una cierta confusión, ¿no? Cuando son problemas diferentes, con situaciones sociales diferentes, impactos diferentes. Y concretamente hay una intervención importante porque muchas veces estos recursos cultivados se alimentan de peces que son pescados, que se convierten luego en harina. Entonces ahí hay una pequeña fricción que habría que un poco con el tiempo espero que se vaya delimitando y se vaya intentando buscar, corregir esa serie de problemas que pueden causar esos efectos de colateral de pescar para poder alimentar peces, ¿no? Que digamos un poco una especie de contradicción, ¿no? Bien, en cuanto a la pesca, quizás el dato más llamativo es que hoy en día nos quedan, según los estudios que se han hecho, menos del 20% de los peces que habían hace 50 años. ¿Menos del 20%? Menos del 20%. Y si hablamos de grandes predadores como pueden ser atunes, peces de espada, meros, pues nos quedarían menos del 10%. O sea, menos del 10% de los peces que habían hace 50 años. 50, 60 años. Grave, ¿no? Muy grave. Pero, y esto no lo sabe el público. Aunque, pero
No es consciente. A veces no somos conscientes, aunque sepamos los números suenan como un poco fríos, ¿no? Y como el mar es una cosa que siempre parece que está bien y que se marcha la ola y no vemos debajo de esa alfombra, pues no somos el problema que tenemos realmente en el mar con la pesca, ¿no? Con la pesca y con, aparte, contaminación, el cambio climático y muchos más efectos que están sumándose. Y los desaprensivos que son esos cazadores o pescadores ilegales totalmente. Sí, pero eso lo metemos todo dentro del mismo, todo dentro del mismo que es el problema de la pesca, ¿no? O sea, hay una pesca, digamos, legal, otra pesca ilegal y otra pesca que digamos que ni sabe quién, nadie sabe lo que pasa, porque son lo que llaman, incluso está la pesca recreativa. Sí, sí. Un caso, Gran Canaria. Para no irnos muy lejos, no suenan mucho las cosas a chino, ¿no? Sí, sí. En Gran Canaria, según las estimaciones que hemos hecho, nos quedan menos del 10%, menos del 10% de los peces que habían en 1970. Menos del 10%. Y menos del 4% de los que habían en 1920. O sea, nos hemos comido el 96% de los peces que había en el mar en, esos últimos, en este último siglo. Bien, de este porcentaje actual que nos queda, pues, lo que se desembarca en la isla se estima que el 40% de cada 100 kilos que se desembarca en la isla, 40 son capturados por pescadores profesionales. Es decir, por los pescadores que están en San Cristóbal, en Agneguín, en Mogán, en Agaete. Y el 60% restante, o más del 60%, son pescados por pescadores recreativos. Recreativos. Que es un valor. ¿Y son españoles? Sí, canarios. Digamos, somos nosotros mismos, son nuestros familiares, incluso nosotros, no pongamos tampoco la culpa a nadie concreto. Es decir, que es un 60% que no entra en ninguna estadística, o sea, porque no hay ningún control sobre esas capturas. Entonces, claro, nos encontramos con un problema relativamente importante. O sea, cuando alguien intenta hacer una gestión y valorar los recursos pesqueros que hay en la isla, se encuentra que solamente hay información del 40%. O sea, hay 6 kilos de cada 10 que no sabemos qué pasa con ellos. Entonces, no tenemos una aproximación real, realista de lo que está pasando en el mar. Y a eso hay que sumar luego fenómenos como la contaminación, la ocupación de la costa, la degradación de muchos ambientes, digamos que son de cría, etcétera, etcétera, etcétera. Al final es un problema que se nos está montando de una forma muy grave y que no somos capaces ni siquiera de evaluarlo. No, es que, vamos, casi diríamos que ni somos capaces de mirar la envergadura que eso tiene. Y yo pregunto, ¿y la Consejería de Pesca del Gobierno Canario es consciente de esa realidad? Sí, ¿eh? Sí, no es por falta de información, pues conscientes son, otra cosa es que tengan capacidad para hacer algo, ¿no? Pero conscientes son. El problema de Canarias, y usted lo sabe perfectamente, las aguas de Canarias, es que la Consejería de Pesca del Gobierno Canario tiene una jurisdicción muy limitada a las aguas interiores. Ya, claro, claro. Entonces hay una serie de competencias ahí con el Ministerio de Madrid, con la Unión Europea. Y los pasillos internacionales, exactamente. Es que eso es de agua archipelágica. Eso es un cuento. Claro. Entonces, más agua interior, agua exterior, hay un mundo ahí burocrático que a veces es más difícil de sortear que cualquier otro. Sí, ¿no? Sí. Y yo diría, y el máster, que es internacional, me consta, porque la mayoría de los alumnos son extranjeros. Sí, tenemos alumnos, sobre todo de Sudamérica. Y yo creo que sea una llamada para los alumnos canarios que se vuelquen a este máster, ¿no? Sí, hombre, sería, para nosotros es muy interesante. Pero hay que tener en cuenta también una limitación que tiene el máster. O sea, el que se mete en este máster tiene que tener una idea que su nicho de trabajo no va a estar en Canarias. O sea, tiene que tener una visión mucho más amplia, internacional. Porque realmente el problema que estamos cargando. ¿Y qué estudio se necesita para el máster también? En principio, como cualquier otro máster, lo que necesitas es una licenciatura o un grado, ¿no? Pero, ¿así sea licenciado o graduado? O sea, no se puede limitar más que por eso ahora. Claro, uno piensa, bueno, el máster en pesquería tiene que ser alguien que sea biólogo, ciencias del mar o veterinario. Pues no. No. Porque realmente un gestor pesquero tiene que tener una visión global. Y hace falta gente que sepa de leyes, claro. Hace falta gente que sepa de así economía. Que señores juristas, licenciados en derecho o graduados en derecho, aquí tienen este máster que se quejan de que no hay máster. Bueno, hemos tenido alumnos que son abogados, sí, han pasado por nuestro máster. Sí, pero la mayoría, pues me consta, que vienen biólogos, químicos, sí, es verdad, periodistas. Sí. Entonces, es verdad, sí. O sea, pero vamos, que tenemos una gran diversidad de posibles opciones, ¿no? Y por lo que decía, porque el gestor tiene que tener una visión, digamos, desde arriba, ¿no? No tiene que ser especialista en nada concreto. No, nada. Pero sí tiene que ser un poco de economía. Tiene que ser un poco de sociología, un poco de derecho, un poco de biología. Un poco de historia. Un poco también. De historia. Tiene que ser un poco de todo, ¿no? Para poder tener, afrontar el problema de la pesca desde un montón de vertientes diferentes. Porque al final va a trabajar con personas. Va a trabajar con peces también, pero va a tener que lidiar con gestores, lidiar con pescadores, lidiar con políticos. O sea, y ahí donde es casi donde hace falta haber una visión más, digamos, humanista que propiamente técnico-científica, que también es necesaria. Porque al final un gestor, si necesita, tiene un problema concreto de evaluación, pues se rodeará de los matemáticos, informáticos que hagan falta, que solucionen el problema de las ecuaciones. Pero si no sabe entender la consecuencia de esas ecuaciones, pues no ha llegado más que tener un número que no llega a nada. Es verdad. Bueno, estamos en el mes de septiembre y ya la matrícula está cerrada, ¿no? Sí. Para el máster, pero puede haber todavía una posibilidad, ¿no? Sí.
la universidad tiene diferentes mecanismos para poder ampliar, digamos, siempre que hay plazas libres, pues permitir que haya otras personas que puedan entrar. Bueno, en diciembre mismo hay una ampliación de matrícula, donde la gente se puede volver a matricular, pero además puede existir la posibilidad de que asistan como oyentes y hagan una idea un poco de cómo funciona el máster y luego hagan matrícula en diciembre. O sea, hay muchos alumnos que le queda alguna asignatura pendiente de esa convocatoria de noviembre, diciembre, que bueno, siempre hay flexibilidad. Claro, se preinscriben y luego, bueno, cuando llegue el momento, pues se matriculan, ¿no? Sí. Pues muy bien. Pues yo, profesor Castro, tiene esta televisión a su disposición para que invite o diga usted, dé un mensaje, como buen profesor que es, a todos los televidentes sobre la pesca y sobre las ciencias del mar. Pues muchas gracias por la oportunidad y también por dejarnos aquí, digamos, comentar un poco nuestras bondades. Yo soy jurista, pero soy fan de ciencias del mar, porque somos un archipiélago atlántico. Quisiera comentar una cosa. Sí. Muchas veces nos quejamos acerca de la ciudad de que la universidad está desfasada de la realidad, ¿no? De que mientras que el mundo laboral va por un lado, la universidad va por otro. Uh-huh. Pero creo que en este caso, concretamente en el máster de pesca y algunos más, la universidad va un paso por delante de la sociedad. Sí. Y le explico por qué. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Nadie duda de que el cambio climático es un problema enorme, gordo, que nos podemos enfrentar y que tendrá unas consecuencias, pues, difícilmente valorables. Si hubiese un máster que formase gente especialista en mitigar los efectos del cambio climático, no tendría ningún tipo de nicho laboral actualmente, porque no hay ninguna empresa, ninguna administración que contrate expertos en cambio climático. Pues en pesca ocurre lo mismo. O sea, tenemos una capacidad de formar una serie de personas para un problema real que tenemos ahora, te decía que nos quedan menos del 20% de los peces que había hace 50 años, pero que no hay ninguna entidad propia que sea capaz de asumir ese problema e integrar a estos expertos en su, nicho laboral, ¿no? Con lo cual estamos generando una serie de personas que posiblemente cara a un problema de hoy, pero que no tendrán ubicación hasta en un futuro. No, y en el futuro después decimos, señores, el pescado es caro. No, cuando llegue el momento de que no haya peces, que según los expertos será para el año 2049, ay, mi madre, diremos que ha sido culpa del cambio climático. Así, claro, claro. No nuestra. Pues nada, profesor Castro, agradecido de su intervención y ya nos volveremos a ver. Este es el primer contacto. Muchas gracias. Vale. Hasta pronto. Bueno, señores, ahora no se vayan del televisor, que ahora quedan unos minutos de publicidad. Después de la publicidad, que también es necesaria, nos entrevistamos ahora, vamos a entrevistar a una señorita. Por aquí no somos machistas, también este programa está abierto a los estudiantes. Entonces, una notable estudiante, como ella, diplomada en traductores e intérpretes y alumna de un máster. Tenemos aquí a una señorita, Carolina León Fumero, natural de Las Palmas de Gran Canaria, por más que sea. Bueno, Carolina, ¿por qué estudiaste traductor e intérprete? Pues la verdad es que yo, cuando me tocaba elegir una carrera, tenía muy claro que quería hacer algo relacionado con los idiomas. Estuve valorando filología inglesa y cuando me enteré de que existía la carrera de traducción e interpretación, que... Ya viste el campo abierto. Exacto, no tuve ninguna duda. Fue algo, desde que supe que existía, ya decidí estudiar eso. Y tiene buenos recuerdos, ¿no? Muy buenos recuerdos. ¿Qué asignatura te gustaba más? Pues yo diría que interpretación simultánea. ¿Ah, sí? Ajá. Pues muy bien, interpretación. Sí. ¿Y qué proyectos tienes de cara al futuro? Pues me gustaría dedicarme a la traducción e interpretación y seguramente pues como autónoma aquí en Canarias, pero quizás ya de cara a unos años, todavía no. Y háblanos de este máster que estás realizando para que los alumnos se enteren, los compañeros, de que hay un máster, porque yo creo que muchos no saben que existe este máster. ¿El máster se titula? Máster en Traducción Profesional y Mediación Intercultural. Ah, muy bien. A ver, ¿cómo se desarrolla ese máster? Pues el máster tiene tres itinerarios distintos, uno de traducción jurídica, otro de traducción audiovisual y otro de interpretación. Yo, por ejemplo, escogí el de interpretación. Y pueden acceder al máster tanto personas que hayan estudiado traducción como personas que hayan estudiado otras carreras. Uh-huh. En el caso de las personas que no han hecho traducción, pues se les pedirá hacer una prueba de acceso para comprobar su nivel de idiomas, etc. Pero si has estudiado traducción, pues no es necesario, seguramente.
Mira, yo encuentro muy interesante lo que has dicho, traducción jurídica. Sí. Yo como mi facultad de ciencias jurídicas, pues mira, sería interesante pues una asignatura que fuese lenguaje jurídico, sí, o traducción jurídica, que escasea, es decir, que los planes de estudio de mi facultad, uh-huh, escasea, y entonces se imponen unos idiomas de inglés o falta inglés o otro idioma. Y yo creo que es un campo abierto, claro, hasta ustedes como profesores de nuestras facultades, y especialmente un jurista hoy día necesita saber idioma. Claro. Porque es una escasez, sí, en primaria ya se está imponiendo más los idiomas, pero a nivel de secundaria y universitario, pues no somos políglotas. Claro. Y ahí es el gran problema. Es muy interesante eso que has dicho de traducción jurídica, tenemos que tenerlo, sí, en cuenta. Nosotros, tanto en la carrera como en el máster, hemos trabajado el lenguaje jurídico en algún momento. Sí, además, cuando tú has tenido que irte al extranjero a perfeccionar idiomas, ¿o lo hiciste? No me lo han exigido en ningún momento. No. Pero realmente, si consigues superar todas las carreras, pues tienes el nivel. Pero más o menos, ¿qué idioma de asignatura te exigen entre autores e intérpretes? ¿Inglés? Cuando tú francés? Accedes al grado, sí, haces una prueba de acceso. Ajá. Entonces, en esa prueba te examinan de español y de inglés. Ajá. Porque realmente también valora mucho que sepas dominar tu lengua materna. No, claro, si no, exacto, sabes, si dices... Es lo fundamental. Improperio en la lengua materna, que no vas a saber lo otro. Y luego también has estudiado francés. Sí, yo alemán. Estoy en el de francés, exacto. En la francés. Mm. Hoy día es importante también el francés. Con eso del Brexit, de la salida del Reino Unido, pues el francés va a tomar más protagonismo dentro de la Unión Europea. Y además también es importante destacar que la esfera internacional más cerca a Canarias es francoparlante. Marruecos, Argelia, Mauritania, cierto, Guinea Conakry, Senegal, todos esos países africanos tienen como lengua oficial o el árabe o el francés. Exacto. Entonces nos estamos olvidando de la importancia del francés. ¿Verdad, Carolina? Cierto. Bueno, ¿qué le dirías tú a los futuros alumnos de traductores e intérpretes? Pues les diría que abordaran la carrera con mucho ánimo, con muchas ganas, que es una carrera preciosa, que se disfruta mucho si realmente te gusta. ¿Verdad que se disfruta? Y que les animo a que lo den todo en esa carrera. Además, yo te veo a ti como profesora y como gestora, fíjate, acabo de conocer, pero veo que tienes una alumna con vocación, con, sí, ganas, sí, de comunicación. Muchas. Y te felicito y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias. En el futuro, Carolina. Gracias. Vale, hasta siempre. Gracias. Bien, en este programa de Aulas Abiertas, pues tenemos que dar paso forzosamente a nuestra historia, a esa historia reciente, pero que se va olvidando, y es que esta universidad de Las Palmas de Gran Canaria nació de las calles de la capital, Las Palmas de Gran Canaria, y la iniciativa la llevaron unos personajes, entre ellos el que hoy voy a entrevistar, todo un gran canario de pro, una persona que ha iniciado muchas cosas y que es un entusiasta, don Alfredo Chamán Ramos. Aquí estamos y aquí tiene usted la palabra. Yo quiero hablar porque los estudiantes de hoy día no saben, no conocen a Alfredo, ni conocen la calle Bravo Murillo, aquellas manifestaciones que se hacían. Y entonces eran esas manifestaciones iniciadas por un partido que se llama AIGRAN, ya no existe. Es decir, un partido nacionalista que significaba sigla de AIGRAN. Don Manuel, muchas gracias por la invitación. Sí. Y además me acoge usted en la casa de todos, en la por universidad. Supuesto. Y por este ello, jardín precioso por y ello, además internacional. Mira toda la bandera que tiene aquí detrás. Por ello me siento honrado en nombre de las personas que yo represento. Sí. Pero en cualquier caso, gracias por... Y se lo dice a usted, alguien que desde la humildad representa uno más de los cientos de miles de Gran Canarios que están agradecidos a la universidad y al esfuerzo que usted ha realizado. Y yo quiero además decir AIGRAN, porque ahora dice, ¿y eso qué es AIGRAN? No, yo sé lo que significa AIGRAN, pero dígalo usted. AIGRAN es un grupo de gente, esto yo diría que un poco bohemios de la política, que se acercan a la misma en el año 1985 y fundan AIGRAN, Agrupaciones Independientes de Gran Canaria, que después se acoge aquel grupo de islas que cada uno creó su partido. AIGRAN era un equipo de gente buena. Me merecen el respeto todos los que estuvieron y desafortunadamente quienes ya no están con nosotros. Y ese grupo de personas pues inician
gestiones que traen como consecuencia fundamental una fecha, el 31 de julio de 1986, cuando en pleno del Cabildo Insular de Gran Canaria, presidido por don Carmelo Artiles, toman la decisión, ellos lo consideraban así, de ceder el CULP a la isla de Tenerife para un reestudio. Ante esa postura, días después, es el 21 de agosto del 86, 20 días después de ese sucedido, que nos dejó escaldados, tomamos la decisión. Y por cierto, fue una persona que se llama don Cristóbal Cabrera Naranjo, una gran persona, un gran amigo, un hombre bueno también, que se le ocurrió pensar que por qué no nos acercábamos todos los jueves, que habían plenos en el ayuntamiento con carácter mensual, y a las 7 de la tarde, cuando estaban reunidos, le hacíamos manifestación de nuestra protesta serena, tranquila, honrosa. Yo recuerdo la calle Bravo Murillo llena de pancartas y los coches pitando, pi, 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 pi. Pero yo, eso era todos los jueves. Todos los jueves. Yo querría hacer un par de anécdotas sobre ella. La decisión que se toma fue sobre la marcha. Y sobre la marcha se improvisaron unas cartelas. Y esos carteles, recuerdo yo que fui personalmente con otra persona a que nos lo pintáramos en la calle Luchana 20 de Guanartemega. Había un señor que pintaba estas cosas. Estábamos bastante atrasados en lo que es la técnica actual. Y llevábamos unos mensajes de amor y no sé cuánto. Y aquel hombre nos dijo, mire, esto es no leíble y muy costoso. Y como casualmente yo me encargué de hacerla, pues dije, vamos a dar una solución. Y me dijo, ¿y qué podemos decir? Y le dije yo, oiga, ponga universidad ya. Dice, coño, me gusta. Y surgió la universidad ya. Y posterior, cuando ese primer día fuimos, pues nos encontramos, yo crucé inopinadamente, no justamente, el semáforo, y alguien me pitó. Y le dije, le ruego que me excuse, pero pite para que la pitada llegue alta. Y fue la pitada de todos los jueves durante 38 semanas. ¿38 semanas? Sin faltar a ninguna semana. Uh-huh. En el caso concreto mío, yo no falté ni una sola semana. Hubieron curiosidades, hubieron simpatías, hubo un montón de respeto, y lo que sobre todo hubo fue un montón de amor. Nos sentíamos satisfechos plenamente porque decíamos, la sociedad está con la sociedad. La sociedad quiere el conocimiento. Y luego hay una fecha clave, el 4 de junio de 1987. Que finaliza las 38 semanas. Esa. Y fecha posterior, le entregamos un documento notarial a don Luis Hipólito, vicepresidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, con 55.000 firmas que se recogieron en todos los municipios, con una respuesta popular, coño, extraordinaria. Y ese fue el inicio de lo que posterior fue el gran día, efeméride. El 18 de mayo de 1989. Eso queda marcado para la historia. De Gran Canaria y toda Canaria. La mayor manifestación que ha habido en todo el archipiélago canario, entre 200.000 a 300.000 personas, ¿no era así? Exactamente. Ese dato, esto es recibido por un tipo de personas que son capaces, que entienden cómo hay que llevar esa situación y a quienes nosotros les estamos muy agradecidos. Pero yo, sin embargo, tengo en mi sentimiento que hubo un montón de gente sencilla, afable, buena, que estuvo en esas calles y no fueron recordados. Claro. Y que hoy no están con nosotros, no tienen la palabra. Pero sembraron su grano. Sembraron de arena, para que sucediera esto. Que es lo que yo quiero. Es decir, yo quiero hoy que ese grano de arena que ha formado la gran duna, que es esta universidad, pues se le recuerde a esas personas. Exactamente. ¿No? Y nosotros en aquel tiempo decíamos, queremos una universidad para el saber, para independiente, social, dotada, descentralizada y fundamentalmente plena. Que la libertad fuera el elemento fundamental de esa universidad, que afortunadamente hoy en día la podemos cantar ya. Tenemos universidad y libre. Yo siempre hemos dicho que la universidad es cultura y la cultura es libertad. Si no somos libres, somos marionetas y seríamos un pueblo empobrecido totalmente, manejado. Y mucha gente lo que no quiere es que la gente sepa, porque la gente analfabeta o semi-analfabeta, con todo respeto, es la que es fácilmente manejada. Pan para hoy, como decía el Imperio Romano, pero pan para hoy y para mañana hambre, o pan y circo, eso no lo queremos nosotros.
Quiero recordar también una anécdota, ya está seria. José Antonio Morales Martinón, en paz descanse, un tipo extraordinario, un hombre que consagró parte de su vida a ese sentimiento de la universidad, y junto con yo mismo, estuvimos en unas reuniones de las AIC donde conseguimos que se definiera que la Universidad Plena para Gran Canaria, y esto fue en febrero de 1987. Posterior hubieron inconvenientes y no se confirmó aquello que nosotros en reunión plena de las AIC de las islas habíamos conseguido. Pero hay una situación que reivindicamos y seguramente podríamos ser coincidentes. Todas las reivindicaciones tienen partes positivas y otras partes, yo no diría negativas, pero no, tal vez no oportunas. No tan positivas. Eso es. Y es que yo cuando luchaba con gusto, con placer, porque era un honor estar representando a quienes nos tocaban la pita, yo decía, y además algún día veremos que la gente hablará de su universidad, igual que se habla de su equipo, que les prestigia, que razonadamente es justo que así sea, como sucede en las universidades del mundo, que la generalidad de la sociedad sabe lo que es la universidad. Claro. Y yo con franqueza planteo, tengo mis dudas, mis razonables dudas. La universidad es un éxito. El esfuerzo realizado por los distintos rectores, el señor Rubio, el señor Lobo y el señor regidor, es un éxito que hay que agradecer. Naturalmente, en nombre, a ellos les nombro, pero son los profesores y fundamentalmente los alumnos. Y el PAS, no podemos olvidar al personal de administración y servicio. Exactamente, muy bien. Bueno, pues todo ese grupo de gente han hecho posible que miles de estudiantes se hayan incorporado a la vida profesional, que se haya dado una lesión de amor, que haya cursos para personas mayores, que se habla de 8.000 personas las que puedan haber realizado ese esfuerzo. Pero yo digo, ¿y hasta 900.000? ¿Es consciente la sociedad del esfuerzo que se ha hecho para el saber y el esfuerzo que se ha hecho de inversión? Y ahí es donde yo digo que hay un muro que hay que intentar soslayar. Y digo el muro simpáticamente. Sí, sí. ¿Por qué la sociedad no se abre, digamos, en el próximo curso de un nuevo rector, como se plantea que puede suceder de aquí a final de año? El que se abra la universidad. ¿Y qué es abrirse la universidad? Yo tengo que decirle a usted que después de todo ese periplo del cual vivimos un montón, yo conocí un edificio, una universidad, meses pasados. Es justo que yo me marche no sin conocer. Visitado. No lo había visitado. Bueno. Es que yo no tenía razón por la cual visitarla. No había un practicante o un taxista o yo mismo. No tenemos si no nos invitan. Y yo lo que digo. Un objetivo de este programa es ese. Mira por dónde lo he hecho venir hoy aquí. Yo sé que y usted. Se ha quedado maravillado con este jardín. Yo sé que usted tiene ese sentimiento y que usted es sensible a eso, porque usted es pueblo. Pues yo soy pueblo. Porque además de un pueblo grande, porque usted es grande. Bueno, yo soy grande y gordo, que la gordura es hermosura. Pero yo sabe, no soy, vamos a ver, soy del pueblo y para el pueblo, pero con hechos, no con palabras. Estoy de acuerdo. Yo en eso se lo agradezco y sé su sensibilidad. Y entonces lo que digo es lo siguiente, ¿por qué no se involucra la sociedad para que la visite? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿cuántas asociaciones de vecinos hay? ¿Cuántas asociaciones de todo tipo hay? ¿Habría la fórmula de invitarles por carta que previo concierto de fecha se puedan visitar los sábados para vivir ese campus grandioso? Tomaremos nota, porque puede ser, para que conozcan los sábados. Hay menos gente en la universidad, porque casi no es laboral, pero bueno. Bueno, para que vivan esos edificios. Ah, los edificios. Yo le tengo que decir una cosa. Sí. A mí me impresionó un día que estuve en este edificio, en el Panarinfo que tienen aquí. Sí. Es grandioso. Si la sociedad conociera eso, diría, ¿qué esfuerzo se ha realizado para poner en condiciones a nuestra gente? Es verdad. Y cuando llegamos ahí, hay algo que sí también quiero apuntar. Uh-huh. Esta universidad, la Universidad de Gran Canaria, la gente que estudió en la Universidad de Gran Canaria, está obligado a un esfuerzo más, que es luchar porque haya una universidad de la formación profesional. Ah, bueno. Es injusto la situación que estamos viviendo. Uh-huh. El hombre que sale de la universidad necesita profesionales preparados para poder realizar su labor posterior. Pero esta isla de Gran Canaria, con referencia turística, tiene que tener una universidad del turismo que recoja todos los conocimientos que se necesitan para lo que está sucediendo hoy en día, que están trayéndose gente muy honrosa y honorable
a trabajar en temas que nuestra gente no está preparada. No, pues hay que preparar nuestra gente. Y le voy a decir una cosa además. Permita, está diciendo muchas cosas hoy. Permítame la broma. Oh, claro. Permítame la broma seria. Sí. Yo sé dónde es el sitio. Uh-huh. Infecar en el edificio de Infecar, ¿por qué no se transforma, independiente a las necesidades actuales que se supere, el edificio, el centro de formación profesional? ¿Por qué no se dignifica lo que la gente llama popularmente la feria? La feria, bueno, exactamente. Hay que decir la feria, pues no, la sí, gente dice Infecar. Efectivamente, me faltaba la palabra, gracias. La feria. Gracias. ¿Cómo no se, ese sitio no se concentra la universidad de la formación profesional? Para que haya un ambiente grato, para subir el estándar de lo que significa la formación profesional, darle las características que tiene. ¿Por qué la Universidad de Gran Canaria es poco la ayuda que se, bueno, le hace? Pues es una solicitud y un reto para las futuras autoridades universitarias. Exactamente. ¿Vale? Pero bueno, yo quería también preguntarle por dos asociaciones cívico-culturales que usted ha sido pionero o fundador. Una es La Solana El Plátano, que sigue vigente. ¿Cuántos años lleva La Solana El Plátano? 1994. Un grupo de amigos, 40, esto, subimos al Roque Nublo. Y en el Roque Nublo, esto, subió un notario y firmamos un acta al pie del Roque Nublo. Y por cierto, cantó un Roque Nublo, Tatín Jaén, un barítono, uh-huh, primo precioso. Y yo algunos días cuando voy por ahí, todavía recuerdo, oigo ese canto, ese Roque Nublo precioso que está en nuestro barranco. Ajá. Desde el año 94 hicimos gestiones varias, como es la entrega del galardón del plátano y varias cosas más, hasta llegar a otra situación, la última. Ajá. Que yo le agradezco a usted el cariño que le ha dado. Ajá. La Asociación Cívico-Cultural Fernando Buenarteme, Rey Canario. Rey Canario. De Canarias. Gran Canario. Bueno, de Gran Canario, sí, pero que no se vayan a picar otros. No, por eso. Pero decimos Rey. Rey. No, decimos, es Rey. No decimos Mensei. Exactamente, porque era Guanarteme. Ah. Nosotros decíamos que un pueblo sin tradición no es un pueblo. Y yo personalmente, hablo ahora a título personal, pero somos coincidentes los muchos que estamos en esta asociación, que decimos que mi historia empezó ayer. Mis abuelos que no conocí. Es justo que yo conociera la ley para atrás, pero es que de ahí para atrás yo quiero a mis bisabuelos, que tampoco conocí, y los tatarabuelos, etcétera, etcétera, hasta llegar a Fernando Buenarteme, que fue el primer canario rey, el gran hombre, el gran estadista. Esto, la historia con él no ha sido justa, no se le ha dado la relevancia, la importancia. Y nosotros en ese sentido lo que deseamos y estamos en camino y es exitoso, yo diría, permítame que no sea, que sea vanidoso en este caso, y le quiero leer a usted un documento que sí que creo que tiene importancia, bueno, generalista. Bueno. Distintas gestiones realizadas y llega el momento del primero, el primero de junio, número 185, el Parlamento de Canarias presenta una proposición no de ley sobre apertura de la tumba de Fernando de Buenarteme y recuperación de los restos. Estuvimos presentes, invitados por el Parlamento de Canarias, el pasado 11 de mayo, y 47 diputados presentes concluyeron con un sí unánime. Por cierto, es la primera vez en el Parlamento de Canarias que hay un sí unánime. Muy bien. Es exclusivo, lo cual da medida del cariño con lo cual se recibió. Tengo que hacer en este caso concreto un comentario. Gracias a Tenerife. El comportamiento que nos dieron nos honra, pero ellos son honrados. Su esfuerzo por facilitar la labor de lo que voy a leer a continuación, que es lo que se aprobó, resolución aprobada. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a seguir con el proyecto encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, impulsado por la Asociación Cívico La Solana al Plátano, para determinar dónde reposan los restos mortales de Fernando Buenarteme. 2. Iniciar ante quien corresponda los trámites oportunos que establece la Ley Canaria de Patrimonio Histórico y Cultural para proceder a la formación de un equipo de especialistas en la materia
para iniciar un proceso de documentación sobre el Mita y su evolución y averiguar si los restos de Tenesor Semirán, nombre aborigen, Fernando Bonarteme, hoy, pudieran encontrarse allí. Tres, y este es el gran elemento. Una vez concluidos los trabajos de documentación y si hubiera posibilidad de que pudieran encontrarse con esos restos, iniciar los estudios técnicos para ver si hay tumbas y restos humanos. Y si finalmente fueran localizados e identificados científicamente, los restos mortales de Fernando Bonarteme, proceder a su traslado a Gran Canaria, su isla natal, y yo digo, a su hogar. Pues muy bien. Esto es, en ese momento, es las Islas Canarias todas representadas en sus diputados las que dicen sí, el recuperar los restos y su envío a Gran Canaria. Pues yo creo, hago voto para que se recuperen los restos del rey Fernando, Artemis Semirán, y por supuesto, descansen en paz en su isla natal, Gran Canaria. Gracias. Muchas gracias, Alfredo, por tu aportación y ya volveremos un día a vernos aquí en Aulas Abiertas. Gracias por tu atención, gracias a la televisión que tú representas. Vale. Muy amable. Que despierta mi alegría. Se hizo atrás la niebla, la llena de la tierra mía. Perdida del acecho, misterioso navegante. Eres ballena o sirena, eres como un sabio errante. Apareces y te escondes por atlánticos lugares. Territorio inexplorado de siluetas familiares. Fantasía a la deriva donde reinan las gaviotas. Fugitiva imprevisible, sueño de mis islas rotas. Bueno, señoras y señores, hemos escuchado San Borondón, esa isla de leyenda, un tema precioso interpretado por Atlántica. ¿Y qué es Atlántica? Pues Atlántica es un grupo musical surgido
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y promocionado, por supuesto, especialmente por el PAS, el personal de administración y servicio, aunque también hay algún miembro fuera del PAS, pero el núcleo es ese sector de nuestra universidad, el PAS. Aquí tenemos un PAS, José Luis Sánchez. Él está en informática, no en telecomunicaciones, un experto en informática. Y luego tenemos aquí a Manuel Ojeda Durmán, todo un artista. Él es profesor de secundaria, pero uno de los pilares, que es el director del Grupo Atlántica. Así que háblanos, primero Manuel, háblanos del Grupo Atlántica, qué proyectos tiene. Vamos a empezar de atrás para adelante. Bien, bien. Bueno, actualmente hemos estado, digamos, como todo grupo, ¿no?, buscando una identidad como agrupación. El origen nuestro fue un poco como grupo de parrandeo, sí. Pero bueno, surgido el tiempo y el trabajo intenso, porque llevamos muchos años trabajando. Me consta. Y entonces, claro, ya una vez que hemos subido a distintos escenarios, pues mucha gente, sobre todo entendido, dice, bueno, ustedes, más que una parranda, deberían de plantearse, pues, en fin, quitarse, no, por menospreciar las parrandas. Total que quizás nos consideramos como grupo de música popular, ¿vale? Bueno. El corazón nuestro es canario, la base musical, y está claro la influencia sudamericana, ¿no? Pero vamos, tenemos también temas con ritmos incluso africanos, y estamos abiertos a cualquier iniciativa. Bueno, un exponente que Canarias, puente cultural entre Europa, África y ese nuevo mundo, esa otra orilla que tan cercano. ¿Qué canario no tiene un familiar en América? Y cuando un son cubano, hasta una guaracha, un joropo, un tango argentino, eso nos llama también. ¿Comprende? Tenemos un tema precisamente que la base es un punto cubano. Mira, a ti te he preguntado los proyectos, pero cómo surgió lo sabe muy bien José Luis Sánchez, que es uno de los fundadores de Atlántica. José Luis. Sí, bueno, el grupo empezó siendo un curso de música popular que organizó la universidad, y que el curso tenía como uno de los objetivos que al terminar el mismo, pues que los participantes del curso pues formaran un grupo, una parranda o algo. Entonces el grupo empezó a funcionar un poco, unos meses, pero claro, no estaba muy consolidado, también habían varios alumnos que cuando llega a final de curso pues se van, o sea, no había mucha estabilidad. Se hicieron unos cuantos intentos, pero no fructificó. Hasta que al final tuvimos la idea de decir, bueno, la universidad no es un ente cerrado, es algo que nació del pueblo, de una reivindicación popular, y la universidad pues se debe al pueblo. Entonces, ahí aparte la cultura canaria no es algo exclusivo de una élite universitaria, sino que tenemos que abrirlo a toda la sociedad. Pues entonces decidimos abrir el grupo a que entrara gente de fuera de la universidad. Hicimos una convocatoria, se presentó bastante gente, más de la que esperábamos, y se formó un grupo, sobre todo un grupo humano, un grupo de personas, de amigos, que, mira, eso es lo importante. Nos gustaba lo que hacíamos. Porque sí, si no hay amistad, empiezan los protagonismos y eso es negativo. Sí, empezamos como eso, como un grupo humano, lo pasamos bien, lo que hacíamos pues nos gustaba y tal, y poco a poco fuimos evolucionando y fijando unos objetivos. Mira, vamos a no hacer solamente un grupo así parrandero al uso, que hay bastantes, sino vamos a diferenciarnos un poco, vamos a apostar un poco más por la calidad. Llegó un nuevo director, llegó un director vocal, se puso más énfasis en que la calidad de las voces pues fuera mejor. No sé si lo hemos logrado, pero estamos en ello. Yo creo que sí. Y es lo que estamos ahora. O sea, un grupo sobre todo de gente que nos llevamos muy bien, que salimos por ahí de marcha, lo que sea, y que luego cuando ensayamos, pues ensayamos con seriedad y con algo que nos gusta, con temas propios. ¿Verdad, Manuel? Muy importante. Sí, sí, yo recuerdo el pregón de San Francisco, sí. ¿Verdad? En Triana, sí. Que fueron ustedes protagonistas. Sí, ¿no? Nosotros hicimos un pregón, fue bastante original en aquel entonces, porque la idea surgió contar un poco la historia de lo que es el barrio y luego la calle Triana, cómo evolucionó desde que se inauguró del Guiniguada hacia lo que es el Parque San Telmo. Y entonces rescatamos personajes de la zona, negocios, la heladería Beltrán, por ejemplo, los dulces de la Alameda Colón que se vendían por kilos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí, entonces, sí. En base a todo eso, contamos una historia
y preparamos dos canciones, una folía y una polca, y la verdad que tuvo bastante aceptación. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena para nosotros, y el grupo, bueno, en ese momento, igual que actualmente, pues estamos ya fuertes musicalmente, bastante fuertes, más consolidados, y bueno, a nivel de voces, instrumentos, y hemos evolucionado. Yo creo que bastante. Es un lujo para nuestra universidad contar con Atlántica. Yo recuerdo cuando yo era profesor de la Universidad de La Laguna, ya profesor, estuve con alumnos de medicina, la gran mayoría, fundamos Siete Islas, pero luego desapareció porque eran de las Siete Islas, los alumnos, llegaba el verano y cada uno estaba en su isla, y era un gran problema unirse, los pasajes, etc. Atlántica no sucede eso, porque Atlántica son amigos y son la mayoría de esta isla o de esta ciudad, sí. Entonces están ya, por así, coordinados y no están divididos por el mar que nos separa. Entonces sí. Eso es importante. Y hay un proyecto que están grabando un CD o un... Sí, estamos grabando ahora mismo, hemos elegido 8 temas. Son todos los temas son nuestros, nosotros hacemos nuestra música y nuestras letras. ¿Quién es el compositor? Bueno, musicalmente, la parte musical me ha tocado a mí. Digamos, y la parte de letra no se olvida. Pues, la verdad que trabajamos, por ejemplo, a él se le ocurre una idea, dice, mira, ¿qué te parece esta letra? Me la da, pues le buscamos una música siempre en torno al tema, o al revés, una melodía, digo, mira, me gusta. Como los guaracheros, que era Cabrera y Santa María, pues aquí diremos, Durmán o Ojeda Durmán Sánchez, o Sánchez Ojeda Durmán. Y luego, nada, esa idea la llevamos al grupo, la presentamos, y luego lo bueno de las canciones es que tiene algo de cada componente, es decir, está también José Luis González, otro compañero, sí, que él trabaja la parte de voces sobre todo, y digamos que los tres... Hay también mujer, la figura de la mujer también. Por eso hay que decirlo, para que no digan que es un grupo machista, ¿no? No. De hecho, es uno de los problemas que tenemos en el grupo, que hay grupos masculinos y grupos femeninos. Y entonces, pues, conjuntar esas voces es relativamente, no digo que sea trivial, pero es más fácil. Un grupo mixto, pues los hombres tienen una tesitura vocal y las mujeres tienen otra. Y compaginarlas y hacer juegos de voces en un grupo así es bastante más complicado. Desde luego, la labor de José Luis González haciendo esa tarea de conseguir que el juego de voces quede bastante bien unificado, es bastante importante. Tanto a la hora de hacer coros conjuntos como hacer juegos de voces, de que hay muchas canciones que una parte cantan las mujeres, luego responden los hombres, y juegos así. Y está... Es muy interesante, vamos a ver si pronto vemos ese CD para que puedan disfrutar no solo los universitarios, sino todos los televidentes de esta televisión, que puedan disfrutar de Atlántica. Vamos a ver, Manuel, ¿cuál será ahora el próximo tema que servirá de colofón a este programa? Bueno, el tema elegido es Zamborondón. El primero, ¿sí? Sí. ¿Y ahora? El siguiente tema, pues bueno, podríamos presentar un poco para... Quizás el tanganillo podría ser, ¿no? Un tema un poco, porque Zamborondón es un tema novedoso. Bueno. Y se sale un poco de lo que es. Y el tanganillo es tradicional. El tanganillo tradicional, es decir, representa un poco la esencia nuestra, es decir, es un tanganillo, pero tiene una parte de ritmo sudamericano. Vale, muy bien. Argentino, tiene chileno, porque tampoco es que sea. Una renovación, por así decirlo. Intentamos un aire nuevo. Sudamericano. Un aire nuevo basado en una pieza tradicional canaria. Efectivamente. Entonces, un poco, quizás la línea nuestra, estos dos temas, podría. Sería el antes y el después, o el futuro sería Zamborondón. Pues de hecho, la letra del tema habla de la emigración de alguien que está aquí en Canarias, pero tiene que emigrar a América, y la música, pues también habla lo mismo. O sea, no, tiene parte de tanganillo, que es canario, y parte sudamericano. Y no podemos obviar de que un gran capítulo del folclore musical canario es el folclore musical de emigración. Es decir, exacto, le debemos mucho al emigrante canario en toda América, que muchos temas ellos los conservaron en la otra orilla cuando aquí se perdieron. De eso sería muy largo hablar, dedicaremos un programa al folclore musical de emigración. Pero hoy nos contentamos con escuchar ese tanganillo con Atlántica, que esperamos que tengan muchos éxitos. Y señoras y señores, hasta un nuevo encuentro en estas aulas abiertas, que espero que sean de su agrado. Hasta la próxima semana, aulas abiertas. Thank you.
voy de esta tierra con mi barquillo, con mi barquillo, con mi barquillo. Ya no puedo cantar un tanganillo, un tanganillo, un tanganillo. Llevar en mi recuerdo nuestras canciones, nuestras canciones, nuestras canciones. Que allá lejos alegren los corazones, los corazones, los corazones. De Canarias hasta La Habana, primero Guanche, luego Cubana. Desde Canarias hasta La Habana, primero Guanche, luego Cubana. En mi tierra no hay futuro, el trabajo que es muy duro. Emigrantes que tuvieron valor de buscar algo mejor. Pero aquí me han recibido con los brazos bien abiertos. La amistad de un pueblo, amigo, no tiene precio. Emigrantes que tuvieron valor de buscar algo mejor. Tanganillo, ella, guaracha. Tengo un amor, linda muchacha. Yo, tanganillo, ella, guaracha. En mi tierra no hay futuro, el trabajo aquí es muy duro. Emigrantes que tuvieron valor de buscar algo mejor. Pero aquí me han recibido con los brazos bien abiertos. Amistad de un pueblo, amigo, no tiene precio. Emigrantes que tuvieron valor